Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hola, bienvenidos a The Net Lab, este programa donde hacemos arqueología musical en la red, en el que hacemos investigación sobre Net Label y música licenciada en Creative Commons. Y nada, yo soy Javi, Javier Melgar, y aquí estamos en el canal de Audio Atalaya de Twitch, y aquí estoy junto con mi compañero Salva España. ¿Qué tal estás, Salva? Aye, no se te oye. A ver, espérate, Aye, no se te oye. Un segundito, ¿vale? Hola, hola. Hola, chicos, hola, familia. Hola, hola. ¿Se me escucha, familia? ¿Ahora mejor? Hola. Hola, hola. Ah, que no se le oye apenas, vale, ok, qué raro. Bueno, vamos a ajustar un poquito los volúmenes, vale, perdonad este inciso, pero vale, voy a bajar la musiquilla. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Uno, dos, probando. Sigue la música muy alta. Vamos a quitar la música. A ver, hola. ¿Cómo va ahora? Hola. Hemos quitado un poquito la musiquita y ya tenemos aquí al amigo Salva. Voy a darle un poquito más de ganancia. Hola, hola. A ver, Salva, habla. Hola, ¿se me oye? 1, 2, 1, 2, probando. Hola, hola. Prueba en Discord, Javi. A subirme un poquito ahí el volumen del mic. Ya te tengo, ya te tengo. Que te tengo metido por el perfecto mixer. Y nada, la música amigo ya la ha bajado. Perdona, es que hemos tenido ahí un... Ahora mejor. Qué bien. Bueno, pues nada, bienvenido a The Net Lab, que hemos empezado un poco atropelladamente, pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar otra vez, No, esto que ya empezamos otra vez. Vale, porque no se nos ha escuchado bien, ¿no? Vale, bienvenido a The Net Lab, yo soy Javier Melgar. Esto es un programa donde hacemos arqueología en la red, música y hacemos investigación sobre música licenciada en Creative Commons, en el Labels, y sobre todo nos interesa mucho, pues eso, investigar música que hubo en el boom de los Net Labels desde más o menos el año 2000 a 2015, e incluso, como ya vamos viendo y vamos recopilando en todos los programas, Net Labels que van saliendo nuevos, nueva música licenciada en Creative Commons, que eso es una rueda que, aunque ha bajado un poquito, no ha dejado de parar. Así que, bueno, bienvenido a Net Lab, y yo estoy aquí con mi compañero Salva. ¿Cómo estás, Salva? Buenas tardes, Javi. Nada, buenas tardes a toda la gente que se está incorporando al canal. Y nada, vamos a echar un rato escuchando música, música libre, licenciada en Creative Commons. Así que nada, invitamos a la gente a que se ponga cómoda. Y nada, vamos a echar un ratito de música. Genial. Vale, pues recordaros que estamos en la plataforma de Audio Atalaya, en el canal de Twitch de Audio Atalaya, dentro del ecosistema de Audio Atalaya, donde también no solo estamos nosotros, sino que hay otros diferentes programas. Por ejemplo, tenemos en World of Foom, que la próxima emisión será el día 25, es decir, el miércoles que viene, y el día 25 a las 10 de la mañana, todos los miércoles hacemos ahí un coworking sonoro junto con aquí el compañero Jaume Monsan, que la verdad es que es súper guay por la mañana tener ese ratito de música ambient y paisaje sonoro y sesiones exquisitas del amigo Jaume, y ya es como una tradición los miércoles por la mañana. Yo la verdad es que me concentro mogollón, me encanta.
Y vale, otra próxima emisión será dentro del círculo, que será el día 19, que será el día siguiente de Un Gol de Fum, que es un programa que lleva Javier Rey, que la verdad hace unas sesiones de música también experimental y con unas imágenes chulísimas. Podríamos decir que es un poema visual. Y nada, eso también aquí dentro de este canal, en el estudio de Atalaya, el día 19 a las 7, jueves 19 a las 7. Y nosotros estaremos el día 27, que es el viernes siguiente, y el día 24, todo esto es un mogollón de información, pero bueno, yo la doy. El día 24, que no sé qué día es, me parece que es martes, si no me equivoco, estará el amigo y compañerán Cano Edu Comellas con su Slow Gallery, que nos tiene preparado ahí un buen rato, una buena hora de música generativa con visuales, así que tiene una sorpresita que ya veremos a ver cuál es. Y eso se empezará el día 24 a las 11, así que eso es lo que tenemos programado, lo que nos queda de mes. Y bueno, ya el mes que viene os daremos otra turrita, como dice el amigo Edu. Así que nada, vamos a poner una cortinilla así muy breve y empezamos con el programa. ¿Te parece bien, Salva? Vamos a ello. Venga, vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo y vale, tenemos en esta sesión una música bastante guay, tenemos una sesióncito muy chula de música. Siempre recordad que estamos licenciados en Creative Commons y estamos libres de derechos, así que esperemos que no nos silencien nada en Twitch. Y nada, empezamos con el primer track, que es de un artista que se llama Ébola, del sello Acroplanes Recordings. El álbum es de 2018, se llama Broadman Area. Y la pista, el track, se llama Stand Devil Cosmic Conspiracy, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué tienes que contarnos de esta referencia, de este track? De esta locura que vamos a escuchar. Bueno, vamos a ver, empezamos fuertecito, ¿eh? Luego nos vamos a relajar, pero al loro. Sí, no, bueno, el Ébola es un productor, Ben Hudson se llama. La verdad es que no sé exactamente de dónde es, creo que es británico también. Lo que pasa es que no sé si es inglés, galés, escocés. Y bueno, es un productor de breakcore, que básicamente es el drum and bass este súper acelerado, mezcla con IDM, con es roto, bastante punky. Y bueno, Acroplane es un label conocido en su época. Empezaron con un proyecto que se llamaba Electrotoxic, y esto fue a principios de los años 2000, en el 2001. En el 2006 ya se pasaron a denominar Acroplane, y hace unos años empezaron a trabajar como sello convencional. En su época, digamos, en el label, Ébola publicó este trabajo, el Broadman Area, y el tema que hemos sacado, este tema que digamos que inicia el programa, está sacado de esa referencia en concreto. Así que, si quieres, vamos a escucharlo. No vamos a dar muchas pistas. Prepararos, que vienen curvas. Vamos a poner.
Wow, menuda tralla, ¿eh? Ahora, ¿cómo le ponemos al niño? Ahora, ¿cómo le ponemos al niño? Así que muy guapo, muy chulo el tema, ¿eh? Muy cañero y bastante así cortito, una cosa así condensada, ¿no? Condensada y. Sí, la verdad es que el tema tiene mucho proceso digital, ¿sabes? Tiene también mucha mala leche. Sí. Y en la línea de lo que hace este productor, que pues sí. Eso, aparte de breakcore, cosas más ya tirando al dubstep, al jungle clásico, ahora tiene este año sacó un disco que es bastante más jungle, más sonido más clásico. Pero que ya te digo, este tema es un poco así ya más experimental, con mucho proceso y. Sí, y con sí. Bastante colmillo retorcido. Sí. Sí, tiene mala leche. A mí ya habéis visto las visuales, me sugerían ahí como pelea. Ahí hay una pelea de robots y un programa de que pillé por ahí de archivo de guerra. Así que bueno, recordaros que también si estáis escuchando esto en el podcast, lo podéis ver o en YouTube o en el canal de Twitch de Video Atalaya, si no han pasado los 15 o 20 días que creo que son. Y podéis ver, aparte de escuchar la música, podéis ver algo visual, algún vídeo, los vídeos de la música esta en concreto. Así que nada, muy chulo, me ha gustado, ¿eh? Además, este lo íbamos a poner en el programa pasado y lo hemos pasado a este porque ya era como, no nos encajó mucho en aquel programa. Por falta de tiempo. Y también por falta de tiempo, claro. Por falta de tiempo, así que ya está. Bueno, vale, continuamos, que me lío, ¿vale? Venga, seguimos con el segundo track, que es de un artista que se llama Darren McClure. El sello es Rural Colors. El álbum es Into Actions, es de 2012. Y el track se llama Twice Into Action. Así que os pongo aquí la portadilla. Vale, una portada muy bonita. ¿Qué me dices, Salva, McClure? El Rural Colors, que es un subsello de Hibernite Recordings. Uh-huh. Esta gente tenía una forma muy particular de. Porque eran en parte en el label, pero en parte también tenían un modelo de suscripción. Y en ese modelo de suscripción, digamos que la gente que se suscribía en el label recibía en formato físico. CDR de 3 pulgadas. Sí, un CDR de 3 pulgadas. Recibía algunas de las referencias que tenía el paquete de suscriptor, ¿no? Digamos que eran algunas de las ventajas. Y bueno, Darren McClure es irlandés y está afincado en Japón. Y es un artista que sobre todo trabaja el drone y el ambient. Así que pasamos de una cosa un poco más caótica y oscura a una cosa más ambiental y más luminosa, por decirlo así. Qué interesante esto de lo de que te daban, ¿no? El CD cuando te suscribías en un aliciente. Correcto, que... es un modelo muy chulo, sí. Y aparte tenía algo parecido al modelo que tiene Bandcamp, el de Name Your Price, el de ponle precio. También tenía un modelo parecido y podías ponerle precio a algunas de las referencias que salían para suscriptores. O sea que tenían un modelo híbrido ya hace tiempo que era chulo, la verdad. Podemos decir que han sido unos, ¿cómo se llama? Unos visionarios en ese aspecto, ¿no? Un pre-Bandcamp. Sí, yo no sé si... Sí. No sé si por casualidad Bandcamp cogió ese, o conociéndolo cogió ese modelo, o si ese modelo se ha repetido en otros Netlabel o en otros, digamos, colectivos de artistas que no están relacionados con la música, pero era un modelo de suscripción que a mí me parecía curioso, ¿no? Eso de un Netlabel que regalaba música por un lado y por otro tenía un modelo de suscripción. No, que tienes también la opción de poder apoyar de alguna manera al sello y a los artistas, que está bastante guay. Y ya te llevas. Correcto. Te llevas tu edición de CD, tu copia física, que bueno, que no sirve para sí, nada. Correcto. No sirve para nada hoy en día, pero en aquel momento servía. Pero bueno, yo creo que por ejemplo, el problema que tenían muchos en el label, y yo creo que alguna vez lo hemos hablado, es que no tenías como usuario un sitio donde tú poder apoyar al canal. Yo claro. No estoy diciendo que todo el mundo a lo mejor quisiera recibir un aporte económico, pero cuando tú te metías en 90% de los Netlabel, no había ni un enlace a un donate me, a una donación, ni siquiera eso. O sea que, a ver, yo entiendo que la gente tiene un modelo cuando hace un Netlabel determinado de cómo quiere distribuir su música, pero los servidores hay que pagarlo. El sí, dominio claro, también. Totalmente. Nosotros, si tienen, pues...
Nosotros porque yo... nosotros porque hacíamos fiestas y sacábamos un poquillo de ingresos sobre ese movimiento. Correcto, que hacíamos. Sí, pero si hubiéramos sido como colectivo, claro. Si hubiéramos sido que teníamos si no hubiéramos sido artistas que hacen bolos o cosas así, pues en el Lave se hubiera hundido mucho antes, supongo. ¿Lo que quiere decir? Yo creo que sí. Claro. Seguro, además, ¿sabes? La cuestión es que claro, nosotros teníamos otras vías de financiación. Y el tema de tener un Enlabel, aunque con la forma de distribución en internet siempre es más económica, no deja de generar unos gastos. Entonces, no sé, quizás el Enlabel, con una filosofía como tenía, muy de compartir, ¿no? Del sharing is caring, ¿no? Pero también en momentos determinados, pues no sé, quizás debería de haber sabido cómo tener una fuente de ingresos de gente que de verdad valoraba su trabajo y quería aportar ese proyecto para que continuara en el tiempo, ¿no? Mm. Entonces eso es como una cosa que yo creo que le faltaba a lo que sería el Enlabel en su conjunto. Eran otros tiempos y no era lo mismo también que ahora. Ahora mismo pues como un poco más estándar que tú puedas pagar por la música, o que puedas, claro, pagar un poco más por la música si quieres, o puede hacer un donativo. Ahora es mucho más, eso está como mucho más estandarizado, pero claro, esto estamos hablando de 2012, 2009, sí, 2005, por ahí, eso es que no sé. Cuando nosotros, cuando empezamos con Miga, quizás no existía ni PayPal, es que no lo sé. Claro, ni lo pensaba, ahora sí, pero si hubiera tenido esa visión en ese momento, pues hubiera sido, que lo mismo no hubiera donado nada. Sí, también es verdad. Claro, pero bueno. Bueno, vamos al lío, ¿lo escuchamos? Venga, vamos, que nos liamos a cascar aquí, que no veas. Qué interesante este tema. Palicazo. No, qué interesante. Palicazo. Venga, palicazo. Ahora nos vemos.
Vale, pues bueno, después de la guerra vino la calma. Y la verdad es que es muy guay, ¿eh? Este tema, tío, me ha gustado mucho. Sí, la verdad es que otro rollo completamente distinto al de Ébola. Aquí yo no sé por qué se quejan en el chat de que mi voz hay que ecualizarla, si mi voz es dulce y aterciopelada. O sea, chavales, yo no lo entiendo, más, no lo entiendo. Más no se puede pedir. No, bueno, ya. En serio, ya. Pues sí, es cambio de tercio total. De una cosa como más punky, más noise, más procesada, a drones, ambient, una atmósfera muy chula. Una melodía. Es básicamente el loop todo. En la rato. Línea, una, correcto. Casi un aire ahí como oriental. Y digamos que es la música que publica Rural Colors. Es un sello muy recomendable, la verdad. Aquí nos dice Edu que lo conocía, que es muy top. Así que sí, es muy top, la verdad. Mola mucho. Bueno, pues seguimos con el siguiente tema y nos vamos con un artista que se llama Faber. El sello es autoeditado, que esto lo he editado, es que no está en ningún sello. Está en SoundCloud, gratuito su descarga. El track se llama Safi y os pongo a poner el enlace por aquí también en el chat, que no lo estamos poniendo. Y aquí tenemos la portada, mientras Salva nos cuenta cositas de este multiinstrumentista. Correcto, Fabel es Abel Martín, es un músico gaditano que, bueno, ha estado viviendo en varios sitios, por lo que he estado leyendo. Ahora mismo está en Londres, lo último que ha publicado en el sello de Mike Shannon, en Hound Music, pero antes de llegar ahí, digamos que publicó en Cliteture, que era el subsello de Synergy. Ha publicado también en Avant Roots, que era el sello de que tenía, era también el subsello de Regular, ¿no? Que, si no me equivoco, que era de, creo que sí, de Barcelona. Y bueno, también en Crosstown Rebels, ha editado bastantes cosas en Erdrin Music. Y bueno, Fabel es multiinstrumentista, toca la guitarra, el bajo, y la verdad es que le da a todos los palos. Tiene temas desde pistero a temas de down tempo, tiene temas de dub, es decir, digamos que es un artista versátil y, de mi punto de vista, un buen músico, muy, muy buen músico. Así que nada, el tema que vamos a escuchar, como bien dices, está en un EP que autoeditó en SoundCloud y está disponible para su descarga. Así que si quieres vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, que es súper bonito, tío. Venga, vamos para Adele.
Vale, pues otro temarrazo, ¿eh? Muy guay, me ha gustado mogollón el cómo utiliza ahí las capas de guitarra y le va haciendo los reverses y esos Correcto. cambios de tonalidades. La verdad, muy, muy chulo, muy, muy Muy currado, ¿eh? chulo. Este muchacho no Sí, necesita. aparte. Ya acabo. Este muchacho no necesita el Scaler de Ableton, ¿eh? Que lo sepa. Bueno, que aparte has visto los detallitos de los samples que tiene, de las voces que están ahí como eso, paneadas digamos, en un plano súper chulo, la progresión que tiene el tema, cómo lo ha escrito. O sea, la verdad es que es un Sí, gusto los cambios de escuchar tonalidad y todo temas eso, así. de que se nota de que ya controla mucho de armonía y tal, es brutal, tío. O sea que bueno, ya está. Seguimos, ¿vale? Muy, muy chulo, muy guay. Aquí están diciendo Vamos allá. que muy guay el temita, que me pierdo en qué asque ahora, como dice mi tía. Así que nada, vamos con el siguiente tema. Espera, que estoy buscando las portadas, un momentillo. Siguiente tema. El siguiente tema. Es de un artista que se llama Dorian Concept, tiene una portada feotilla, ya os lo digo. El sello es Airstroke. El álbum se llama Sick When It's Her. Y el track se llama Sick When It's Her. Nombre que lleva el título, el track y el álbum. Y es del año 2006. Así que. Correcto. Pues eso, el Earstroke, ya pusimos un tema en el programa pasado, un tema de Skytree. Como ya comentamos, un sello que empezó en el 2004 y todavía sigue haciendo música. Música rollo abstracto, IDM, glitch, noise. Y bueno, de Dorian Concept, pues decir que es un Thomas Johnson, se llama. Nunca lo de los nombres lo llevo fatal. Y es Bueno. un músico de Viena y este le pasa como a Favel. Este es multiinstrumentista, pero este. Del palo del jazz, digamos que es músico de jazz, toca el piano, el bajo y el saxofón. Y bueno, sacó su primer disco que se llama When Planets Explode, fue un pelotazo. La verdad es que este hombre ha publicado en sellos de la talla de Ninja Tune y de Brain Feeder, que es el sello de Flying Lotus. Y yo creo que esto es lo único que ha publicado en un Netlabel. De hecho, yo he estado buscando por si había algo más y yo creo que no ha publicado nada más en un Netlabel. Y esta referencia es exquisita. La verdad es que el tío es un virtuoso. Se marca, bueno, ahora lo escucharemos, se marca unos solos de unas improvisaciones de teclado chulísimas. Y todo eso lo mezcla con ritmos rotos y con muy buen gusto. Así que si quieres, vamos a escucharlo. Qué guay, dice Andico. Vamos a poner. Thank you.
Ok, estamos por aquí. Vamos a ver si podemos poner un poquito más de la voz. Muy guay este tema, ¿eh? Ya he visto el solo de piano. Y la verdad, voy a subir un poquitín las voces porque nos dicen por aquí está un poquillo más. Vamos a subir un poquillo más la voz porque respecto a la música parece que está un poquito baja. Nos dice aquí Jauma. Y nada, ¿qué me dices del solo? Pues yo qué sé, a mí me parece brutal. En realidad, pues eso, ese toque de electrónica fusionada con jazz con tanto gusto, la verdad es que es digno de admirar. Además, este hombre otra cosa no, pero se ve que va suelto. ¿Sabes? Va sueltecito al piano y le pasa como a Faber, son músicos. De hecho, ahora yo creo que Dorian Concept está en, no sé si un trío, un cuarteto de jazz, y se dedica a dar conciertos, no, por la situación que tenemos, pero en cuanto pueda los dará y los daba. O sea que claro, es músico, de verdad que es buen músico. Sí, la verdad es que mola mogollón el tema con los solos y el tipo de instrumentación que tiene, mola un montón, tío. Se ve que está también muy muy mijita, ¿no? Muy a la mejilla, muy al detalle, sí, sí, sí. Muy al detalle. Pero tiene también ese puntillo y de mero, ¿sabes? Que a la hora de romper los ritmos, de tratar los samples, de meterle glitch. O sea, que tiene ahí una mezcla chula, pues eso, del palo de Square Pusher o Aphex Twin, salvando a la distancia, pero también muy, muy en esa línea. Pero se nota la influencia, la verdad. Correcto. Se nota la influencia a veces del IDM ahí, mira. Pues nada, continuamos con otro temita. Tenemos a alguien nacional. Vale. Tenemos el... Espera un segundillo. Vale. Ok. Todavía me cuesta un poco, tío, que yo soy... Ahí lo tenemos. Tenemos a artista. Tenemos a Coeval, conocido ya por muchos aquí. El sello Alga. Alga en el label. El álbum es Distante 2, de 2008. Y el track se llama Ya lo has grabado. Así que me parece maravilloso. ¿Qué dices? Pues nada, de Alga, pues decir que es uno de los Nerd Label más veteranos en España, si no el que más. Uh-huh. Son gallegos, publican toda forma de música experimental, desde paisajes sonoros, grabaciones de campo, ambient, drones. Y bueno, de Coeval decir que ahora mismo es Juan Carlos Blanca. Yo a Juan Carlos tuve la suerte de conocerlo en Málaga, porque él es malagueño. Y lo conocí de fiesta, como no puede ser de otra manera. Yeah. Porque tenemos un amigo en común. Y bueno, ellos empezaron, Juan Carlos y José Alberto, que eran los miembros del grupo antes, empezaron como Coeval, luego siguió con el proyecto Juan Carlos. Y bueno, digamos que este trabajo Distante forma parte de una trilogía. La primera parte la sacaron en un label japonés, Minus N, menos N. Menos y la N. Tercera parte lo sacaron en el label madrileño Com. Pues nada, decir que Juan Carlos se dedica sobre todo a las grabaciones de campo, pero también, pues eso, le encanta el tema del error informático, de los errores en el sonido, del tratamiento digital de las muestras que graba, y para mí es un pedazo de artista. Decir también que forma parte del CRC, que es la asociación, esta asociación madrileña que se encarga, entre otras cosas, de organizar el Festival Sónica, que debería haber sido hace poco, pero por el tema que estamos pasando, pues, supongo que lo dejarán para un poquito más adelante, esperemos que sea pronto. Y nada, si te parece, vamos a escuchar el tema de Coeval. Venga, vamos para allá. Además, bueno, ahora lo comentamos. Dentro vídeo.
has grabado? Pues bueno, ya me ha escuchado él, ya la ha grabado, que se oye al final. Muy chulo el. Muy chulo, muy chulo, muy chulo el tema, ¿eh? Vamos a por. Perdona, a ver. Sí, la verdad es que sí. Al parecer tenemos aquí a PS Enoch. Enoch sí. Era un del lado del portugués. Y tiene cosas muy chulas. La verdad es que vamos a revisar su catálogo porque tiene cosas. Muy chula, yo recuerdo una referencia de Daisy, creo que se llamaba, que me gustaba mucho. Así que nada, vamos a revisar su catálogo y vamos a chequear de arriba abajo esa música y vamos a poner algún tema que tiene música muy chula. Genial, tiene música. Siguen publicando, creo que ha puesto ahí en el chat. Así perfecto, que guay. Perfecto, perfecto. Thank you, PCNO. Qué buena noticia que todavía. Daisy, great day. good news. Your node level is still running. Thank you for visit us. Sorry, we'll Our English is very limited, but feel free to ask in the chat if you want to share something with us. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. You're welcome. I can understand Spanish. It's fine. Ah, bueno, no entiende. Okay. Ah, perfecto, claro, son portugueses. Claro. Perfecto, pues. Vale, vale. Ah, okay, que pues le cuesta. Nada, le cuesta trabajo escribir. Ok, pues bienvenido, bienvenido, vale, bienvenido. Vamos, continuamos con el siguiente tema. Y tenemos un tema del sello Thinner, que era uno de mis sellos favoritos y como más top que yo tenía en aquella época. Es de 2005. El artista se llama Marco Fustenberg y el track se llama T-Shape, ¿vale? Aquí tenemos la portadita y vamos, es que Thinner a mí es que siempre me ha flipado mucho, mucho, tío, la verdad. Thinner y Autoplate eran como, no sé, de los primeros también, ¿no? Sí, sí, de hecho yo creo que ha sido uno de los Next Level más exitosos, aparte de los más consistentes. Tenía un montón de seguidores y era una música, una línea en las publicaciones como muy, la tenían muy clara. Era música, yo diría que dubby, cercana al dub. Música, pues eso, con mucho bajo, mucha reverb, una música, pues eso, amplia, por decirlo así. Y desde referencias que sonaban en las pistas de baile hasta discos para escuchar en casa. Y ya te digo, para mí es uno de los grandes nombres como Next Level. Ellos son de Frankfurt, de Alemania. Y Marco Fustenberg creo que era de Leipzig, alemán también. Es productor de música de baile. Y el tema que vamos a escuchar pues está muy en la línea de Thinner. Así que si quieres lo escuchamos y luego si te apetece comentamos algo. Venga, vamos por ahí. Thank you.
Vale, ya estamos por aquí de nuevo. La verdad es que estábamos aquí comentando en el backstage que chulísimo el tema, ¿eh? Porque es súper bailable y una pasada, tío. Cómo te lleva de la mano el pom, 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 pom todo el rato, como muy hipnótico. Las voces, estas filtradillas que tiene y aún no parar, pero como hemos dicho, contenido, ¿no? Ahí como que no es... Sí, sí, digamos que tiene un punto ahí súper elegante, mantiene pues, la esencia del techno. Te lleva ahí en una línea durante todo el tema, paradas muy sutiles, voces filtradas con efectos que las escuchas ahí que parece que no están porque vas metido en el bombo, el bajo y en el sinte. Claro. Y la verdad es que Marco Fustenberg es muy thinner. Digamos que su sonido se puede meter dentro de lo que era la esencia de cine. Música amplia, música, ya te digo, a veces cercana casi al dub, con sí. Mucho bajo y mucha presencia. Y la verdad es que es muy cine, la música que hace Marco Fustenberg. Sí, también como mete los hi-hi y los kits, ¿no? Como que está todo como súper medido y que te impulsa a bailar, ¿no? Es muy, muy pistero también, como decía aquí el amigo Becario, ¿no? Que es pistero. Mola mucho este sello. Decimos la curiosidad, porque es que no estamos seguros. Hay que contrastarla. Hay que contrastarlo, pero dila. Coméntala tú, que me la has comentado tú. No, eso que buscando información sobre el sello, pues leí una información que hay que contrastar, pero que comentaba uno de los responsables del sello, que en el año, yo creo, no sé, 2010-2011, llevaban 2,5 millones de descargas de temas en su web, sin contar archives. O sea, que imagínate si este era un label de lo más escuchado, eso está claro, y de lo más... Me lo creo. ...que había... Sí, sí, pero son 2,5 millones de descargas. Yo te digo que es una cosa que hay que contrastar, pero que, bueno, te da también una dimensión de, digamos, de la demanda que tenían, que generaban algunos Net Labels, ¿no? Por aquel entonces. Hombre, tienes que tener en cuenta que yo pinchaba estos temas, yo pinchaba Thinner bastante y yo me descargaba el catálogo entero y luego pues tenía que formatear y me lo voy a descargar, ¿no? Porque eso es paranoia mía. Pero que ya sí, eso, que la gente se lo descargaba enterito y claro, si tienes que tener en cuenta, no me acuerdo cuántas referencias tenía, pero ponte a sumar por persona, me creo totalmente, vamos. Sí, ¿no? Y una cosa que sí me gustaría comentar es que este tema que hemos escuchado suena bien. Sí. Pero es que está a 192. Está a MP3 192. Lo de la época. Tú imagínate lo que es escuchar esto en audio, en WAP. Porque si ya pensamos que suena bien, imagínate lo que es comprimir algo a 192. Ya te digo, tío. O sea, normal, porque por aquel entonces ya era penoso, y tú de eso lo sabes, subir la referencia a archivos sin que se cortara y tener que subirla 7 veces. ¡Tortura! Archivo, ¡tortura! Eso era la tortura china, la muerte a pellizco, ¿sabes? Pues, muerte a pellizco, totalmente. Y era lo mejor, subí un tema de 4 megas, y estamos hablando de eso, de 5 megas, pues imaginaros lo que sería poder disfrutar de esta música en audio. Claro. Que es como se creó. Antes de comprimirlo, ¿no? Eso también es una cosa que vamos, que ahí hay tela que cortar, ¿sabes? Sí, de eso hablaremos otro día, porque no veas. Uh-huh. Sí, pero por lo menos un 320, yo qué sé, ¿sabes? Pero claro, en aquella época el 320 sí, sí. Se estilaba poco. El 320 era casi como audio. Ni te lo planteaba, vamos. Claro, decía, te ponía a subir 320, a lo mejor un tema son 15 o 20 megas, una cosa así, tú imagínate. No sé, no estoy muy seguro, a lo mejor son 8 o 10. Sí, no, pero el ratio de compresión de un tema de 60, pues a lo mejor es 2.1, 3.1, por ahí tiene que andar. Claro. Algo que pese 60 megas, pues se te puede quedar en 25, en 20, eso era antes una locura, eso es lo que pesaba una referencia. Eso es lo que pesaba la referencia entera, con la portada, la información y con todo. Y todo,
Oye, bueno. Todo en RAR. Comprimido en RAR, pesaba 20 megas, sí. Con 50 temas dentro. No, era bastante tortuoso subir las cosas a archivos, se cortaba, en fin, una movida. Pero bueno, y es lo que estábamos hablando el otro día, que ahora sube a WeTransfer un giga y lo sube en 2 minutos y dices, joder, vaya tiempo. Vaya tiempo hemos sufrido. Ha sido un inventazo, la verdad. Menos mal. Si no, no podríamos estar emitiendo, la verdad, también. Que la verdad que mola. Pues bueno, vamos con el siguiente tema. Vale, este tema RAL, porque es una pasada. Este tema es increíble. Es el 7. Aquí está. Ese de un artista que se llama Space, featuring Fairytale. Pues, no sé si lo he dicho bien. Fairytale. El sello es Dusted Wax Kingdom. El álbum se llama Caravan of Light Bloops. Esto es complicado de decir. Light Bloops. Y el track se llama Caravan. Y canta la chica Fairytale. Y... me encanta. Me encanta este tema. No, bueno, decir que lo mismo que Thinner, Dusted Wax Kingdom es uno de los sellos también más veteranos. Tienen 300 y pico referencias. Y pero bueno, ellos hacen música más... no sé cómo decirlo. Hip hop instrumental, trip hop, beats, hacen lo-fi, hacen groups mezclando pues eso, algo más jazzístico, más soulero. Digamos que sobre todo se centran en lo que son, digamos, la esencia sería el hip hop, pero luego dentro de ahí, de esa esencia, tienen un abanico muy amplio de estilos que tocan. Y pues nada, Space es letón y Fairytale es americana. Y en este disco, digamos que colaboran solo con este, o sea, trabajan juntos solo en este tema, pero luego sacaron una referencia en 2015 que está disponible en Bandcamp. Y pues nada, no vamos a decir nada del tema, simplemente lo escuchamos y si quieres luego comentamos algo. Vale, pues al Bandcamp, así que vamos a ello. Thank you.
shoes encrusted on a dragon's hide, and the angels in their white wings carry me to that caravan. ¡Wow! ¡Qué temarraco, tío! Pues la verdad es que sí. La verdad es que es un temarraco en mínimo, porque lo que decimos muchas veces, menos es más. Es básicamente Totalmente. un bajo, una batería bien tocada, una voz limpia con su reverb y cuatro detalles que son cuatro sonidos grabados, que parece que están lijando una piedra, sonidos de electricidad. La verdad es que con menos es difícil hacer más. Sí. Y vamos, en un tema que me dices que es de Portishead o algo así, me lo creo. Totalmente, Sí, vamos. muy, muy En en la la línea de línea. Portishead, de Massive Attack, de estos grupos del Trijo, ¿sabes qué? Pues eso, de buenos beats, voces limpias y la verdad es que es un tema bien tirado. Sí, mola mucho. Esto le mola mucho a la Jessie, pero la verdad, mola mucho el tema, ¿eh? La verdad, sí, muy cortito. La verdad, yo lo hubiera alargado más, pero bueno, está bien, está perfecto. Perdóname, chicos. Lo ¿Qué bueno más si es hubo? breve. Dos veces Bueno. droga, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, también dependiendo de qué, ¿no? Tampoco Claro. nos vamos a poner aquí ahora, lo que te digo, demasiado exquisito. No. Si hay que echar un ratillo, si hay que echar un ratillo más, lo echamos, vamos, no, no hay problema. Venga. Hostia, no me hagas reír, tío. Bueno, que esto es un programa serio. Claro, es súper serio, vamos. Se Bueno, nota, sí. y continuamos, venga. Continuamos con un label muy querido y muy cercano a nosotros, que es el sello Inocuo. Y vamos con un Correcto. artista que se llama Señor Click. Y También nada, muy querido. también muy querido. Y tenemos el álbum que se llama Vestiges del 2009. Y el track se llama Use and Throw. Use and Throw. Pues esto es que los ingleses que no me sale a mí todavía. A ver si doy mal inglés. Y bueno, ¿qué decir de señor Click, no? Bueno, ¿qué decide el señor Click y de Inocuo? Inocuo nació a la par de Miga. Básicamente convivimos la mayor parte del tiempo. Ellos hacían minimal y minimal techno, eran de Barcelona. Lo llevaba nuestro querido Jaume, que está por aquí con Ya. nosotros, que colabora con Audio Atalaya, que hace un World de Fum, que tenía el blog en el label Oír para Creer. En fin. Un culo inquieto, que le llamo yo, ¿sabes? No puede estar parado. Y luego yo creo que también, Inocuo, me parece que también el señor Click estaba involucrado en lo que era el funcionamiento del sello. Esto tampoco lo tengo muy claro, pero yo sé que, aparte de Jaume, yo creo que también estaba el señor Click, creo que sí. Sí, Y bueno, pues bueno, vamos, creo yo que eran los dos los que yo llevábamos. O era señor Click y Jauma. Bueno, ahora que no lo diga Jauma. Pero vamos, yo creo que sí, que eran los sí. dos ahí, estaban a tope, Era vamos. con señor Click y con Dato lo llevaban. Claro, eran tres. Eran tres, sí. Y bueno, de señor Click, vamos a decir, es una bestia parda. Un Buah, me pedazo de encanta. producto como la copa de un pino, vamos. Sí. Aparte del sonido, que sacaba siempre un sonido súper limpio, a mí lo que me gustaba del señor Click, primero era cómo trabajaba esos trocitos y le daba sentido ese puzzle que te hacía de trocito a trocito, te monta una historia. Y luego la habilidad que tenía para jugar con las reverb y los delay, que a mí me encantaba, ¿sabes? Yo no sé Me la has si lo quitado de la grababa. boca, sí. Yo no sé si lo grababa en directo o si lo automatizaba, ¿sabes? Pero cómo jugaba con los delay y con las reverb, a mí me gustaría verlo producir con los cacharros de ahora, con esas pedazos de reverb que hay ahora y esos pedazos de delay, vamos, que iba a hacer locura seguro. O sea, y el tema este que vamos a poner, el de usar y tirar, es un tema típico 3x4 alemán, pero lo lleva a otro nivel. El señor Klee es un súper productor. Sí, Y nada, desde aquí le pedimos encarecidamente que se ponga otra vez delante del ordenador y le mandamos un besico, si nos está viendo. Y si no, pues ya se encargará Jaume de pasarle el enlace. Así que, señor Klee, por favor, ponte otra vez
Y ya te echamos de menos, que con tu musicón. Yo me acuerdo el tema que sacó, bueno, el disco que sacó con Andrés Calamaro en Viga, que es un puto discazo. Sí, no, es verdad. Esa faceta no lo hemos comentado también. Bastante ecléptico. De Beatmaker. Y tiene disco con Andrés Calamaro. Yo creo que sacó dos en Viga, el de Muerte en el Rebalaje, y luego era otro, que salió una portada amarilla que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero en fin, que el tío le daba todos los palos y todo lo hacía bien. Sí, así que muy nada, bueno. Si me parece, vamos a escucharlo. Vamos, 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 vamos. Estoy emocionado. Venga. Nos venimos arriba. Esperaros, que me he equivocado y todo, cupón. Ya. Yeah.
Bueno, hablando de revés, al final la revés que tiene ahí está muy bien tratado el espacio y el pubo que te atrapa y súper bailable. Vamos, un tema real, señor neurotransmisor. 11 años después, te damos 11 años después, te damos la enhorabuena por el tema. Es brutal. Y bueno, si lo que comenta ya es verdad que está a 192, pues vamos, es que suena, el tema suena tremendo. Suena muy bien. Sí, suena genial. Así que nada, insistimos, señor neurotransmisor. Estamos deseando volver a escuchar cosas tuyas. Así que en cuanto tenga algo, haz el favor de pasárnosla, porque yo ya estaba por abrirme una Estrella Galicia aquí, ¿sabes? Digo, voy a la nevera, empiezo ya aquí, que sí, me vengo arriba, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? Pues peligro con una cabomba, ¿sabes? Déjate que tenemos que acabar el programa. Luego ya te bebes lo que quieras, ¿eh? Sí, que sí. Si no, al final... No, y no la acabamos. Pues nada, continuamos, chicos. Muy bien. Un temazo, pedazo de sello, pedazo de artista y pedazo de comunidad también de Inocuo, que tenían allí su ecosistema de también a paralela a la nuestra, ¿no? En realidad, pero muy guay. Y mira, Blapper ya se ha abierto una. Ya no sabéis nada. Pues nada, chicos. Está allí en Galicia, ¿qué va a hacer? Hombre. Una Cruz Campo, son delitos. Calla. Calla, por Dios. Pues nada, continuamos con este tema, que es de un artista que se llama The Star Pillow and Teise, no se me ha salido ahí porque es muy largo el título y se ha cortado en la pantalla, pero bueno, el sello es Laverna, el álbum se llama Concurrence, es de 2016, es un poquitín más actual. Y el track se llama Recognition. Perdóname mi inglés, chustero. Pues tiene el B1, ¿sabes? Ya, yo no sé. El B1 no tiene nada que ver. Vamos a ir trabajando el speaking un poquito, ¿no? Speaking, yeah. No, es que las palabras que son complicadillas, ¿eh? No da ni con el B2, ni con el B3, ni con el B4. B4. Bueno, vamos a centrarnos que ya se nos va la cabeza. Ya estamos con la Estrella Galicia y todavía vamos. Venga, vamos que acabamos. Sí. Pues nada, Laverna, un label italiano del centro sur de Italia, y hacían sobre todo música ambiental, experimental y nada, de Star Pillow. Es el proyecto de, que miro el nombre que no me lo sé, Paolo Monti en el 2016 hizo una gira y en esa gira coincidió con Francesco Sedde, que es Tacet, y con Angelo Rondine, y coincidieron en una sesión y en una sesión de improvisación. De esa sesión salieron tres temas y Laverne publicó estos tres temas en una referencia y vamos a escuchar uno de ellos, una cosa un poco más tranquila después de lo del señor Cliff, porque si no ya sí, por Dios, aquí, ¿sabes? De mala manera. Así que nada, vamos a escucharlo. Vale, vamos a por él. Upa.
Vale, pues estamos por aquí. Voy a cambiar la portadita. Y bueno, tenemos un broche de oro para acabar. Así que tenemos. Bueno, voy a poner la caratulilla. Ahí. ¡Wopa! Vale, tenemos al queridísimo y gran Rec Overflow del sello plataforma LTW. El álbum se llama Inolvidable EP del 2019. Y el track se llama Electrodico. Así que. Plataforma LTW sigue publicando cosas, así que con eso lo digo todo. Sí, vamos, que nosotros en realidad, ¿qué vamos a decir de Rex? Somos muy, muy amigos de Y muy fans. muy fan de él. Él ha colaborado con Miga, aquí hemos colaborado con Plataforma LTW, ha venido a tocar en los conciertos que organizábamos, colabora actualmente con la Asociación Cultural, en el proyecto de una instalación, en el desarrollo de música para videojuegos, y es un pedazo de músico. IDM, fusionado con hip hop y no sé, vamos, a mí es que nos podíamos tirar hablando horas sobre Rec, Lo pero hemos como tenido estamos tan bien con él. también, lo hemos tenido en el canal de Animatek en los Viernes Sonoros. Hemos hecho una entrevista con él, la verdad, bastante chula, explicándonos sus truquis y su rollo. Y la verdad Sobre temas de que. producción. Aparte de un gran músico, es una excelente persona y vamos, y Plataforma LTW, pues vamos, es otro de los sellos, ¿no? De los sellos Referente. estatales así, referentes, más antiguos y más constantes y con mejor música. Así que nada, si quieres vamos a escuchar el tema. Venga, vamos a darle caña aquí al amigo Fernando. Vamos a por él. Thank you.
Vale, pues ya estamos por aquí, ya hemos terminado por hoy. Ya hemos tenido mucha musiquita muy muy guay, una selección muy chula. Y un poco remember de sellos antiguos como Thinner y Innocuo. La verdad es que mola mucho la arqueología en la red, la verdad. Mola mucho el rollete de estar investigando ahí en los Netlabel antiguos y tanto como en los nuevos. Como decía. The Flow, somos los Indiana Jones del Twitch. Los Indiana Jones del Twitch, hostia, eso no me había quedado yo con eso. Hago si dijo el otro día, puse un comentario y dice, soy los Indiana Jones del Twitch. Me encanta. Un saludo de Flow, tío, si no me estás viendo. Un saludo a The Flow, sí. En fin, qué personaje. Pues nada, bueno, la verdad es que hoy teníamos música variada, desde cosas muy, muy ambient, incluso ya tirando más hacia lo experimental, a música de baile. Y básicamente esa es la idea de los programas, bucear en los catálogos de los Netlabel y hacer una selección de lo más variada posible para que la gente se haga idea de lo amplio que era el espectro de los estilos musicales que publicamos los Netlabel, sobre todo relacionados con la electrónica, que son los que estamos tratando, y bueno, que también ellos buceen y ven un poco si les ha llamado algo la atención. Claro. Yo especialmente del programa de hoy recomendaría el disco de Señor Click, el disco de Dorian Concept, me parece una maravilla, y el disco de Star Pillow también está muy chulo, porque eso de que haga una improvisación, vas a tocar algún sitio, te junte con tres músicos, te pongas a improvisar y de ahí salga una referencia, eso tiene también su encanto y su magia, y está bastante chulo. Qué guay, sí. Pues ya está, tío. Bueno, muchísimas gracias a Evil ACC, ACC. Thank you for the subscription to the channel. Muchísimas gracias. Gracias por el sub. Gracias, Evil, por el sub. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, recordar a que se ha suscrito aquí Evil, que os podéis suscribir al canal de Audio Atalaya dándole ahí al botón de suscribirse. Si tenéis Amazon Prime lo podéis hacer con vuestra suscripción de Amazon Prime, os sale gratis y ya pagáis ese servicio. Y nada, pues recordad que tenemos si queréis poneros en contacto con nosotros, tenemos un correo que hemos creado específicamente para el programa, que es rv.denetlab@gmail.com. Y ahí, pues si queréis mandarnos sugerencias, nos queréis mandar temas o en el label que conocéis, que a nosotros se nos escapan porque hay muchísimo, el espectro es increíblemente amplio, pues mandarnos cositas, que estamos aquí receptivos a toda esta historia. Y bueno, deciros que el próximo programa vamos a tener un invitado muy especial, vamos a tener a Ángel Galán, que le haremos una entrevista, charla con él, estaremos un ratito hablando de esto que estamos haciendo aquí, de Netlabel, y sus proyectos que ya hizo, como sus colaboraciones en AdSensor, carga-descarga y de Scanner FM, y lo que está haciendo actualmente el Toroide. Así que muy interesante, ¿no, Salva? Bueno, espero una charla muy chula, la verdad es que tengo ganas. Sí, la verdad es que sí. Como comentamos, la idea del programa es hacer una vez al mes una entrevista con alguien relacionado con los Netlabel. Ángel, pues lleva mucho tiempo trabajando con música, música libre, por decirlo así, música uh-huh. Creative Commons o como le queramos llamar. Estuvo involucrado en el proyecto de AdSensor, tenía el programa de radio en Scanner FM de carga y descarga junto con Crisopa, y bueno, ahora está con Toroide, en fin, que siempre ha estado relacionado con la música libre y tiene una visión muy chula sobre este movimiento. Entonces en el próximo programa pues tendremos el placer de hablar con él, y aparte nos va a compartir su playlist, nos va a hacer una selección de música libre para que disfrutemos de ella aquí en el programa. Así que nada, a toda la gente del chat, a toda la gente que nos sigue en Audio Atalaya, les invitamos para que se pasen a verlo, porque va a estar interesante. Eso será el día 27 de este mes, ¿vale? En noviembre, el viernes 27. Correcto. Estaremos aquí con Ángel Galán, que nos va a hacer una selección de música libre, no solo de su sello, sino que lo que a él más le guste. Y la verdad es que va a estar interesante la charla y muy entretenida.
Y nada, recordaros, bueno, ya nos vamos a despedir, ya recordaros que el miércoles que viene a las 10 de la mañana tenemos Nubol de Fu, no perdérselo, el coworking sonoro que tenemos con Jaume y Monsanto los miércoles por la mañana a partir de las 10 y el día siguiente pues tendremos dentro del círculo a las 7 de la tarde, así que bueno, y nosotros otra vez el 27, como ya hemos dicho, y el Slow Gallery que será el 24. Así que a ver lo que nos tiene preparado Edu. Y nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos aguantado este ratito, que la verdad que a mí se me ha pasado volado. Pero bueno, esta hora y media, esta pequeña hora y 50 ya, que nos vamos a las 2 horas, salva con la casquera. Y al final siempre pasa lo mismo, ¿sabes? Bueno, nos liamos. Ya, no pasa nada, pero bueno, nos estamos empezando a contener y a controlar un poco el tema. Y bueno, nada, yo creo que nada más. ¿Quieres añadir algo? Ya nos despedimos. Un besico para todos. Nada, y ya está. Después de eso, de recordar a la gente las próximas citas del canal, pues despedirnos de la gente del chat, de los que nos vean aquí en Twitch en el momento en el que quieran o en YouTube. Y nada, animarles a que escuchen música libre. Así que nada, un saludo a Javi, un saludo a la gente del chat. Venga, un saludo a todos. Músicos, os queremos mucho. Cuidado, chicos. Nos adiós, vemos. Un beso. Thank you.